Let's go. Familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia Colombiana en Palestina. Y como pueden ver, familia, ya estamos en casita, hogar, dulce hogar.
Y bueno, les cuento que por aquí hoy ya es mi miércoles 17 de enero, si mal no estoy. La verdad es que soy bien mala para aprenderme las fechas, o para recordarlas más bien. Les cuento que por aquí hoy el día está, miren, muy opaco. Nosotros llegamos hace ya 2 días y pues nada, los niños están estudiando, entraron el 15. Ayer mis hijos, pues como llegamos el 15 al mediodía, ya ese día se les fue. Pero ustedes saben, primer día de clase, pues no pasa nada. Nosotros estábamos, como saben, de vacaciones en casa de mis suegros. Nos dieron 20 días de vacaciones de mitad de año. Entonces, pues ahora empiezan de nuevo hasta junio, si Dios lo permite. Y pues bueno, les cuento que yo por aquí estoy cocinando, ya les muestro. Duré 2 días lavando, miren, todavía se están secando la ropa. Y bueno, ya les muestro. Tarán, por aquí estoy remojando un repollo porque voy a hacer malfuf, que fue la primera receta que les hice en el canal antes de mostrarme. Por aquí ya tengo remojado el arroz, mi esposo fue a comprar la carne. Y bueno, todo lo que son las especias, la pimienta, todo ya está listo para hacer para hacer el relleno de las hojitas. Bueno, como saben, el repollo yo lo parto en 4 y lo remojo en agua caliente para que se ponga blandito, miren, y lo pueda envolver. Así que ahorita que esté envolviendo, les muestro y charlamos un rato. Por aquí está la princesa de la casa, Iman. Hola, mami. Buenos días, mi amor. Mira, Iman. Iman estaba desayunando y ahora está sentada ahí con su teléfono. Iman, mami, bye. Chao. Hola, mi amor. Ay, ya está concentradísima. Como quien dice, no me molestes, mami. Está concentrada en lo suyo. Bueno, mejor para yo poder alistarlo del almuerzo. Bueno, les cuento que ya llegó la carne. Mi esposo fue a traerle, como me dijo, antes de irse a trabajar. Esta carne que ven aquí es molida, pero gruesa, no finita. Y bueno, les cuento que abrió una carnicería. Recuerden que cuando vivíamos en el otro apartamento, teníamos en el mismo edificio, abajo, en el primer piso, teníamos una carnicería. Bueno, ahora aquí, donde está la mezquita, enfrente, abrieron una carnicería, pero no es cualquier carnicería, tiene de todo. Así que ya mi hijo Yosef no tiene que ir tan lejos, o mi esposo, porque pues son ellos casi los que compran lo del día a día. Cuando se trata de verduras y granos y eso, soy yo la que voy a Nablus, ¿no? Ya sea sola, ya sea con mis hijos, ya sea con mi esposo. Entonces, les cuento que abrió una carnicería nueva por aquí. Así que bueno, ahora sí, voy a listar todo y nos sentamos a rellenarlas. Bueno, una vez que ya adobamos nuestra carne, escurrí el arroz, le puse pimienta, especias, sal, de todo, y ahora voy a poner la carne. Ahí está. Ahora sí lo mezclo todo, pruebo la sal y empiezo a envolver mis hojitas de repollo. Bueno, familia, ya aquí tengo todo listo. Como saben, mi mesa se dañó, entonces pues estoy aquí. Puse este mantel y encima una toalla que ya no se usa, la dejo para cosas así. Entonces bueno, aquí tengo la olla, el repollo, aquí ya está el relleno, unos tomates. Como no tengo papa, le pedí a mi esposo que me trajera, pero no encontró. Entonces voy a poner ahorita aquí, lo primero que voy a poner es unos 2 tomates así rebanados. ¿Y qué pasa? Que es para evitar que se peguen las hojas en caso tal de que se... ustedes saben que a veces a uno se le pegan las cosas, entonces para evitar, siempre se pone papa rebanada. En este caso no hay, pues tomate. Y aquí ahora voy a empezar a dividir las hojitas en este plato para empezar a rellenar. Así que manos a la obra. Y por aquí la ayudante estrella, Iman. Hola, mi amor. Hola. Iman, di hola. Hola. ¿Kir? ¿Ashuf el manakir? Mire, que se hizo las uñas. Muestra el manakir. ¡Ay, qué bonitas! ¡Qué bonitas esas uñas de mi bebé! Hola. Ya les está diciendo que eso es la yaya, o sea, pollo, no carne. Lahmi. Ella es feliz comiéndose la carne.
Bueno, como les digo, bueno, ya tengo aquí todo listo. Ignoren el reguero. Como saben, mi mesa se dañó, entonces por eso estoy aquí en el piso. Pero bueno, también es cómodo. Ya saben que para nosotros es normal, hasta más cómodo. Entonces, ahora sí, manos a la obra. Les voy a mostrar cómo se envuelven y para así agilizar. Bueno, discúlpenme, pero mi trípode está dañado. Así que bueno, voy a poner las rodajitas de tomate. Espérenme un momento. Ahora, un ejemplo. Vamos a poner a dividir las hojitas. Miren. Yo las divido así en dos, pero no sé, están como muy cocidas. A veces hay que tener cuidado porque se cocen mucho y a la hora de envolverlas se desarman muy feo. Así que bueno, pero les voy a mostrar. Les voy a hacer el ejemplo con una para así agilizar. Miren. Así, se pone la hojita, se coge la hojita y se trae un poquito de relleno, así, miren, así, se pone aquí al principio y se empieza a enrollar, así, y haces así como un taquito, ¿sí ven? Ahí está, ya esta está lista para poner en la olla. ¿Y qué va en la olla? Ya les mostré. Se puede poner tomate, en este caso no hay papa, entonces puse tomate. Y también se puede poner los tallitos que sobran, que obviamente no se pueden envolver, entonces se ponen en el fondo de la olla para evitar que, en caso tal de que se quiera quemar, pues se queme eso y no se quemen las hojitas. Yo lo hago en fuego lento, pero a veces puede pasar. Así que ahora sí, manos a la obra. Miren, se está comiendo la carne. Una ratona se está comiendo el relleno. ¿Qué es eso, señora? No. Habib, te amo. Te amo. Bye. Familia, finalmente terminé, ya le puse agüita. Esto no es como las hojas de uva que se tapa con el agua, sino se deja hasta la mitad, porque las hojas del repollo suelen soltar agua. Entonces, para que no me vaya a quedar, para que no se vayan a zafar de tanta agua, solamente se le pone hasta la mitad. Así que bueno, ahora sí la voy a cerrar la olla y las voy a dejar unos 20 minutos, no más. Bueno, esto fue lo que... Miren, estos tallitos fueron los que sobraron. Y algunas hojitas que se deshacieron mucho. A veces cuando uno lo cocina mucho,
se deshacen, entonces toca no dejarlo mucho tiempo. Otra cosa que se me olvidó mostrarles es que, un ejemplo, si vamos a envolver las hojas, los tallitos gruesos son los que se quedan hacia afuera. Entonces el arroz se metería aquí, por este lado que es más liso. Entonces se envuelve así, ¿no? Un ejemplo. Y los gruesos quedan hacia afuera. Eso se me olvidó mostrarles. Así que bueno, voy a dejar que hierva un poquito en la olla. Cuando empiece a hervir el agua, cuando empiece a hervir un poquito, la tapo con la olla, le pongo la tapa a la olla express y las dejo 20 minutos nomás. Eso no se demora, no son como las hojas de oparra, que esas sí se demoran de 30 a 40 minutos. Bueno, familia, finalmente ya estuvieron mis hojitas. Miren, soy toda una experta. No se me desbaratan y quedan intactas. Y por supuesto se le rocea limón. Este plato es de mi hija Layan, que por cierto, mi hija Layan y mi esposo son los que más les gustan, nosotros no mucho. Pero pues obviamente sí las comemos, ¿no? No, no es nuestro plato favorito, pero sí lo comemos. A mi hija le encanta el limón, así que se lo he partido así un limoncito en cuatro partes y ella que le rocee todo lo que quiera. Así que si están comiendo, muy buen provecho.